Porque ¿la música urbana te gusta? No. No, pero tampoco me gusta otra música. Por ejemplo, nunca me gustó el heavy metal. Estoy diciéndolo para que no crean que tengo algo en contra de la música urbana. Yo soy fome, lo voy a decir así. Fome, fome. Yo nunca he sido buena para bailar. Entonces, como que yo creo que nunca entré en la música urbana porque nunca salía a bailar, ¿cachai? En cambio, mi amiga, pero es que le gusta. Las letras de la música urbana. No, la encuentro espantoso. El tema de la narco, de algunas maneras, está asociado también quizás al consumo. No estoy diciendo que todas, ¿no? No, pues, pero te entiendo perfectamente. La arma, lo que vas. La estética de eso. Mira. Insisto, no todo, pero hay una parte que sí. ¿Qué te pasa con eso? Yo creo que así como existe, por ejemplo, cine para mayores, ¿cierto? Literatura para mayores. También existe música de consumo para personas mayores. Yo creo que la música urbana no es de consumo, por ejemplo, de niños. Y lamentablemente en nuestro país, lo que más consume música urbana son niños. Entonces creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos. Y ahí el Estado tiene un rol que cumplir que no lo ha hecho. Que ha dejado que de alguna manera esto se instale como que no hay educación de audiencia. Y cuando uno lo dice en redes sociales, te acusan de clasista, de querer censurar, de ser pechoño, etcétera, etcétera. Pero yo siento que hay una responsabilidad también de nosotros como sociedad, de cuánto espacio le damos a que la violencia se tome los espacios. Porque yo no encuentro chistoso que una persona muestre un arma, más allá de que no va a matar a nadie y de que en el fondo es un error, son cabros chicos, porque todos estos cabros, todos podrían ser mi hijo. Mi hija mayor es mayor que yo, digamos. Yo entiendo que uno comete error, yo también me mandé unos ranazos cuando partí en esto, pero también es importante las señales y de cómo uno, desde el mundo de la cultura, sabe decir, ok, esto es una fantasía. ¿Ellos idolatran la narcocultura? Sí, porque en el fondo, yo no digo que ellos lo sean, ellos la veneran, porque es lo que promueven en sus videos, en su forma de expresarse. Pero es importante que a la juventud le digas que eso no es chistoso, porque en el fondo es como un sketch, es como ver una película, pero no es la realidad a la cual tengas que seguir, porque es fácil decirlo cuando tú no estás metido en la población, cuando tú no soy la vecina que te bancáis 70 tiroteos por noche, ¿cachai? Entonces creo que hay que saber poner el atajo desde todos los frentes, no solamente de cómo lo hace el alcalde de mi comuna, Rodolfo Carter, sino que todos los frentes, cada uno tiene una posición o piezas que jugar desde el rol que le toca. Pero a la narcocultura tú tienes que de alguna manera frenarla. Y hay un deber del Estado y un deber de nosotros como ciudadanos, un deber como agentes culturales. ¿Te gusta Roberto Carter? O sea, ¿te gusta Carter? Carter. Me mataste con la última pregunta. Carter. ¿Te gusta Carter? Es mi amigo, Rodolfo. Yo todos mis amigos los apoyo en lo que hacen. Entonces, como que le tengo mucho cariño. Somos vecinos. ¿Vecinos? ¿Pero vecino, es para presidente? ¿Te tinca? Es que yo creo que eso lo va a definir la gente, pues no lo defino yo, pero yo lo apoyo porque digo que uno tiene que ser así con todos sus amigos. Por supuesto que también tenemos muchas diferencias, pero uno cuando quiere a alguien se las dice en privado, no se las dice en público. O por lo menos yo espero eso. Si alguien encuentra que mi canción es mala, no espero que Rodolfo diga que es mala la canción, me vea un llamado y me dirá que es mala. Ya, pero ¿votaría ahí por Carter? No lo sé. Veamos primero si se presenta. Ya, perfecto. Pero encuentras que su carrera política está bien, va bien encaminado. Encuentro que él es un gran político que tiene un manejo... es una persona muy valiente. Y al igual que yo, ¿sabía lo que encuentro bacán? Que un tipo que viene igual que uno de abajo, que se abrió un camino solo. Porque no digamos que él era parte de la familia ni heredero de nada, digamos. Y en la derecha más encima, po. O sea, donde te encontráis finalmente lo más clasista que existe en nuestra sociedad está ahí, ¿no? Y tuvo la valentía de emprender un camino autónomo con mucha gallardía. Así que yo lo admiro, caleta. Un besito. Denise Malebrán, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias hoy a ustedes por Cadena invitación. Nacional. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por este espacio. Un besito a todos. Nos vemos. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Estás en Vía X. Y si sigues en Vía X, ya lo sabes. Chao.